doctor, disculpe. No, no se disculpe. Una noche larga, ¿eh? ¿Estamos listos? Sí. ¿Otra ventana? Estoy en posición. ¿Me copian? Perfecto. Espere instrucciones. Entonces, ¿qué es lo que cambió ahora? Es un escenario de aislación total del sujeto. Está basado en registro de su propio subconsciente. Cada cual consta de un loop estable, sin término previsto. Los agentes pueden ir transitando entre los diferentes escenarios, utilizando accesos que están bloqueados para los sujetos. Y como ahora tenemos la huella digital de la anomalía registrada, podemos detectar su presencia. Claro, y la próxima vez que aparezca podemos saberlo con anticipación. Una trampa. Se está poniendo creativo, doctor. Me gusta, aunque preferiría estar adentro. No, imposible. Y si la anomalía los detecta, no va a aparecer. Los agentes Natalia y Nicolai son perfectamente capaces de manejar la situación. ¿Y si la cosa se pone fea? No. No entiende, no es necesaria la fuerza. Solo tienen que entrar en contacto con el sujeto perdido, nada más. Después lo podemos recuperar desde acá, de manera remota. Tranquilos. Doctor, estoy detectando algo en el cuadrante Delta 164. Nicolai, ¿me copia? Escuché todo. Voy en camino. Tengo visual. Estoy en movimiento. ¿Pero dónde salió? Es una distracción. ¡Rápido, que lo perdemos! A los sujetos sin ubicarlos antes dentro del programa. Tiene razón. Mientras las partes frontotemporales están desincronizadas con las posteriores, no podemos interrumpir el estado REM. O podemos lobotomizarlos a todos.
haciendo? No. No. Los perdimos, doctor. Los perdimos a todos.